No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal de Di Un Solo a través de la plataforma de YouTube. Bueno, este día ya dimos inicio al viaje hacia la ciudad de... bueno, hacia el país de Costa Rica. Vamos a visitar varias ciudades, pero ya estamos en la ruta. De hecho, ya estamos en Honduras. Acabamos de pasar Valle de Nacaome y toda esta zona que no conocemos muy bien porque somos turistas acá en Honduras, pero ya estamos transitando hacia Nicaragua. Vamos a entrar por la frontera El Espino. Si hablamos de los trámites, pues bastante sencillos, pero vamos a contar de eso más adelante en el video. Iniciamos entonces el canal de Un Solo. Bueno, les comentaba que acabamos de transitar sobre la frontera de El Salvador con Honduras. Bueno, por ahí hay un medio retén que está revisando los vehículos minuciosamente, como buscando así excusas, pero no fue nada grave, digamos. Solamente algo de rutina. Ahorita vamos a transitar sobre entonces la carretera que nos va a dirigir hacia Costa Rica. A la frontera del Espino. La frontera del Espino. Exacto. Ok, chicos, bueno, regresamos de ver unas imágenes bonitas de Honduras. Ahora ya nos encontramos en Nicaragua. Hemos venido hasta Nicaragua. Estamos recorriendo. De hecho, Nicaragua nos ha dejado impresionados. Es un país bonito, su gente muy sencilla, muy servicial, su comida deliciosa. Hemos tenido ya la oportunidad de comer con Uri el primer plato nicaragüense. Así es. Una carne con gallo pinto. Gallo pinto. En mi caso yo pedí queso frito y otros acompañantes de la comida nicaragüense deliciosos. Ya estamos en tránsito. Estamos a las 4:19 de la tarde, hemos salido de El Salvador a las 4:36 de El Salvador y a esta hora ya estamos en Nicaragua, repito, pero la frontera estuvo un poco difícil. No quiero decir que es un mal servicio ni nada, sino que simplemente pues tenía muchas ocupaciones, entonces se puso un poco difícil el tránsito en la frontera del Espino. Pero bueno, lo importante es que ya vamos del lado de Nicaragua. Del lado de Nicaragua, ya estamos en Nicaragua. De hecho, vamos a intentar llegar hasta Granada, a ver si es posible, si el tiempo nos da. También no nos queremos arriesgar a manejar de noche, aunque sabemos que en Nicaragua pues no creo que pase nada. Pero bueno, los vamos a dejar con ustedes con unas imágenes acá en el canal de Un Solo para que también conozcan un poco de Nicaragua. Seguimos entonces en el canal de Un Solo. Bueno, amigos del canal de Un Solo, nos agarró un poco la noche en Nicaragua. Tuvimos que quedarnos en Granada porque ya veníamos manejando bastante noche, como lo decía en el video, pero ya estamos acá en Nicaragua. Este día vamos a pasar a la frontera de Peñas Blancas. Como ya estamos cerca, pues tenemos un poquito de margen de tiempo. Pensamos llegar al mediodía en Costa Rica o a Costa Rica. Primeramente Dios. Así que bueno, vamos a seguir viendo un poquito de este video acá en el canal de Un Solo. Nos acabamos de despertar, así que si me ven la cara de sueño, pues seguramente es por eso. 3 horas después. Hola, ¿qué tal, chicos del canal de Un Solo? Este día ya terminamos, digamos, el primer día de viaje y ahora vamos hacia Costa Rica. Ya vamos saliendo de Granada, vamos hacia Rivas, en Nicaragua, un lugar precioso. La verdad es que nos hemos encontrado en la carretera
con lugares hermosos, vaquitas, graneros, muchas cosas bonitas que tiene Nicaragua para enseñarnos, para mostrarnos, de su ganadería también, que es súper fuerte, un país precioso. Así que vamos a tratar de pasar ya la frontera hacia Costa Rica, Peñas Blancas, y vamos a continuarles mostrando un poco de estos paradisíacos lugares acá en Nicaragua y en el canal de Un Solo. Hablando un poco de distancias, de El Salvador a Honduras, bueno, se atraviesa, como decimos nosotros en El Salvador, en alrededor de 3 horas. Esto de El Salvador a Honduras, o sea, atravesamos Honduras en 3 horas. Si hablamos de distancias en Nicaragua, sí, ya es una distancia bastante larga. Nicaragua es uno de los países centroamericanos extensos, mucho más que El Salvador, mucho más que Honduras. Y Nicaragua sí tiene ya una extensión bastante grande de terreno. Si hablamos también de Nicaragua hacia Costa Rica, es mucho más largo todavía la distancia. Pero lo importante es que tenemos una vista increíble y se puede disfrutar de la vista mientras conducimos. Entonces, otra cosa que es importante, y yo sé que algunos de ustedes ingresan a este video para ver cómo está el país de Nicaragua. Yo quiero decirles que en Nicaragua, pues para el turista hay bastante tranquilidad, bastante paz. La carretera, pues está en buenas condiciones. Yo me atrevería a decir que es una de las carreteras con mejores condiciones de Centroamérica. Pero bueno, esas son cosas importantes, datos importantes. Un seguro obligatorio para el vehículo en Nicaragua dura 1 mes. Eso quiere decir que si ustedes van hacia Centroamérica, Panamá o Costa Rica, pueden regresar dentro de 1 mes y el seguro va a tener validez. Cuesta $12 el seguro para vehículos en Nicaragua, para ingresar a Nicaragua. En Honduras no te piden ningún seguro, nada más que si tú tienes un seguro para tu vehículo, pues sería lo adecuado en el caso de un viaje de esta magnitud. En Costa Rica entiendo que sí te exigen un seguro, pero ya vamos a ver, porque vamos a atravesar la frontera acá en el canal de Un Solo. ¿Te gusta aquí? ¿Qué le puedes decir a la gente que viene a Nicaragua y que pasa por este lago? Es muy seguro, que lo visiten, que vean, que disfruten de estos días que pasan por acá, porque es lindo, su gente es linda, la comida es riquísima. Es todo muy rico, muy lindo, hace el clima, como pueden verlo. Esas son las eólicas que están cerca del lago, el lago de Rivas, ¿verdad? Bueno, amigos, y ya nos encontramos, me imagino que ustedes están escuchando mucho viento, ya nos encontramos en el lago de Managua y cerca de la ciudad de Rivas. Espero no dar mala información, pero es impresionante. Quiero que ustedes vean un poco de esta carretera que tiene las eólicas y a la par el agua. Es impresionante, definitivamente. Bueno, amigos, continuamos en el trayecto, vamos conduciendo, aunque no se vea muy bien, pero vamos conduciendo a la par del lago de Managua. Entiendo que tiene conexión con Rivas también, pues vamos precisamente sobre esta zona. En este lago trataron de controlar hasta cierto punto, identificar si era cierto que había tiburones, unas personas de un país asiático, y llegaron a
la conclusión que sí, que había tiburones en el lago y que estaba en una sobrepoblación. Eso les estoy contando esta historia que me contaron a mí unas personas hace aproximadamente 7, 8 o 10 años, ya hace bastante tiempo. Entonces es una de las historias y de las muchas otras historias que encierra este precioso lago que ustedes están viendo en las imágenes. Súper interesante la historia de Nicaragua, súper interesante la historia de este país. Conocer de su gente, conocer de su cultura, es increíble. Así que vamos a continuar con el video acá en su canal De Un Solo. Una eternidad más tarde. Último corte que ustedes acaban de ver de la ciudad de Rivas, entiendo, donde están las eólicas en Nicaragua. Ya estamos en Costa Rica, hemos atravesado pues algunos ciento y resto de kilómetros. Ingresamos a Costa Rica en la frontera. Cosas importantes que ustedes sepan: hay un seguro obligatorio, el costo es $43, dura 3 meses este seguro. No puedes pedir un seguro de menos tiempo, o al menos nosotros lo intentamos, pero no nos dejaron solicitar un seguro de menos tiempo. Solamente tienen el seguro de 3 meses por $43, que entiendo que ahí va un aporte para daños a terceros. Para daños a terceros, si llegas a tener un accidente, pero también para las carreteras, circular en las carreteras. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas importantes es, tienes que tener en cuenta que no hay más que pagar de trámite para un vehículo, solamente las copias que puedas sacar, que valen alrededor de los 20 a 40 centavos, por ponerles un estimado para que ustedes saquen una cuenta, y son alrededor de 3 o 4 copias. ¿De qué son copias? Copias de tarjeta de circulación del vehículo. Tienes que pasar primero a la migración para que te sellen la entrada, el sellito donde dice el tiempo que ellos te dan. A ese sello también le vas a tomar una copia, y una copia de la cara del pasaporte, tarjeta de circulación si trae vehículo, y licencia de conducir si también lógicamente estás conduciendo el vehículo. Entonces es básicamente eso. Otra de las cosas que quería contarles, y bueno, aquí está Uri, que ella se los cuente también para que también tenga participación. Acabamos de pasar un incendio. Ay, en, sí, en medio de la carretera hacia Liberia, de Peñas Blancas a Liberia. Había un incendio, pero que ya había prácticamente comido la parte izquierda. Estaba pasando al lado derecho. Y ya estaba en el lado derecho, ya estaba bastante fuerte, y en medio de la calle, por alrededor de unos 200 a 300 metros, no se veía nada del humo, y rápidamente la temperatura subió adentro del vehículo y en las partes exteriores, pues no las hemos revisado todavía, pero había un incendio. Contales un poco. Claro, un incendio en medio de la carretera, y pues se sintió el pánico y por eso no grabamos, ¿verdad? No pudimos grabar, pero en serio, las llamas estaban alrededor del vehículo. Lastimosamente no pudimos sacar la cámara porque la traíamos atrás, pero súper asustados, súper asustados. Fueron quizás unos... En un kilómetro. En la rotonda, toma la segunda. Bueno, estamos con GPS. Quizás fueron como 15 segundos de pura adrenalina. Pero bueno, vamos a continuar conociendo un poquito de Costa Rica. Ya estamos, ya llegamos, que es lo más importante. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse De Un Solo.